cena para 100 mayores en la Real Feria de Agosto de Palma del Río. La Delegación de Inclusión Social y Mayores del Ayuntamiento de Palma del Río ha anunciado una cena para 100 mayores de 65 años de la ciudad. Una actividad de convivencia que tendrá lugar el viernes 23 de agosto dentro de la Real Feria de la ciudad. La alcaldesa ha sido la encargada de anunciarlo en redes sociales junto a los concejales Nicolás Balbuena y Javier Ruiz. Vamos a ofrecer lo que es una cena gratuita a nuestros mayores en Palma del Río. Siempre decimos que es la oportunidad de dar a nuestros mayores lo que ellos nos han ofrecido durante tantísima vida y, sobre todo, lo más importante, el poder disfrutar con ellos de una cena agradable, de que participen en nuestras ferias, de todas las actividades que el ayuntamiento organiza y de estar con ellos con un momento agradable en una cena extendida. La cena se ofrecerá en la caseta municipal de obra, la que se integra dentro de la zona de congresos, para 100 personas. Las invitaciones gratuitas se pueden recoger desde el jueves 22 de agosto a las 10 de la mañana en la oficina de turismo, la antigua Alhóndiga, según informaba el concejal de mayores Javier Ruiz. Este año tenemos por primera vez una actividad dedicada exclusivamente para nuestros mayores en la caseta del centro de congresos. Será una cena que vamos a ofrecer totalmente gratis. Yo creo que también es importante decir que la cena la va a servir una empresa palmeña con personas también, algunas de ellas bastante especiales. Y bueno, pues agradecer también a todas las personas que lo han hecho posible. En primer lugar, a nuestra alcaldesa, que desde un primer momento tuvo claro que nuestros mayores tenían que tener su espacio en la feria. A Nicolás, servicios sociales, a los técnicos, a nuestra concejala de festejos, que tanto se está moviendo como siempre hace en esta feria de agosto, que va a ser también muy especial. Y bueno, pues simplemente detallar que las invitaciones se van a dar el jueves en la oficina de turismo, en la casa en la Alhóndiga, en la Plaza Mayor de Andalucía, de 10 a 12 de la mañana. Serán unas invitaciones personales e intransferibles. Cada persona que venga a recibir su invitación podrá llevarse un máximo de 2 invitaciones y esas invitaciones se tendrán que presentar después en la puerta de la caseta para poder acceder al recinto. Volvemos a repetir que es totalmente gratuito. Se ha hecho un menú, yo creo que bastante importante. Yo creo que va a ser del gusto de los comensales que tengan el honor de participar en esa cena. Y que después pues también tendremos su baile, su orquesta para ellos. Y una vez que concluya la cena, sí debemos decir que la caseta se abrirá a todo el público, que habrá servicio de barra, pero la cena sí es únicamente para estas 100 personas, porque hay un cupo de 100 personas que tengan la suerte de poder participar de esta cena. Dejaremos plazas de reservas y pedimos a todas esas personas que asistan que en el caso de que por enfermedad o por cualquier otro inconveniente, pues que llamen por teléfono al número de contacto que ya dejaremos, pues para que esa plaza la pueda disfrutar otra persona, ¿no? Desde el consistorio se pretende devolver parte de lo que han hecho los mayores por nosotros con esta cena en una jornada de diversión, charla y disfrute. Se contará con una empresa para el servicio de mesa, con trabajadores con capacidades diferentes y un menú especialmente diseñado para esta ocasión. También habrá amenización en la caseta con una orquesta, un evento que se ha coordinado con la Concejalía de Festejos y que se ha preparado con mucha emoción, según palabras de la alcaldesa. Si quieren una invitación, ya lo saben, este jueves 22 en la oficina de turismo a partir de las 10 de la mañana. Los requisitos son tener 65 años y residir en Palma del Río.